placer y que además queremos agradecerle públicamente la encomiable labor que está realizando, tanto en atención a los peregrinos como en todo lo que se refiere a la promoción del camino primitivo. O sea que, Domingo, te damos las gracias y también, bueno, nos ponemos a tu disposición para colaborarte en la medida que podamos, tanto a ti como a la concejalía, que José Manuel Fuente lo sabe, y a la concejalía de turismo de la que depende el albergue. Y bueno, venimos a presentar la biblioteca del peregrino aquí en el albergue. No se trata de una biblioteca de préstamo, sino de consulta, en el sentido de que los peregrinos que pasen por aquí, bueno, pues tengan un divertimento, un entretenimiento. Sí. Es muy, muy importante, porque se pasa sobre todo ahora en estas fechas de invierno, sí, que oscurece tan temprano, pues no viene tanta gente tampoco. Entonces, pues ayer, por ejemplo, mínimamente quedó un peregrino nada más. Pues bueno, puede echar 2-3 horas entretenido leyendo algún libro que le interese, y al mismo tiempo se promociona Grado y Asturias en general. Exactamente, exactamente. Yo creo que en ese sentido caminamos en la misma dirección. Además, Domingo, que lo está viendo permanentemente, la llegada de peregrinos y tal, pues bueno, se trata de que los peregrinos que peznocten aquí pues puedan disfrutar de la lectura. Hemos hecho una selección de libros divulgativos sobre Asturias y Grado. Son libros además muy visuales, con el objetivo de que puedan ser disfrutados en esa noche que normalmente es la que suelen parar aquí, suele ser una, ¿no? Leerlos, ojearlos, y sobre todo, pues también por esa razón se complementa con volúmenes de cuentos, relatos cortos, libros sobre arte. Sí, sí, cosas que entretengan en un periodo corto de tiempo. Sí, cosas que sean entretenidas y atractivas, que sean dinámicas, de arte, de fotos, y sobre todo lo que Domingo decía en ese sentido, que bueno, nos ayuda a dar a conocer el Grado y Asturias. Y entonces, bueno, en ese sentido, la dotación inicial supera los 50 volúmenes, y está previsto que vaya creciendo y que se vayan incorporando también libros en otros idiomas, porque tal y como Domingo nos trasladó, el número de peregrinos extranjeros que pasan por este albergue pues va cada vez en aumento. Y también decir que bueno, esto es este proyecto es la continuación del proyecto de biblioteca móvil, que ha permitido la creación de puntos de lectura, de pequeñas bibliotecas, tanto en centros sociales como en la sala de espera de pediatría de aquí de Grado. Entonces, todo lo que sea incentivar la lectura y el aprendizaje a través de los libros, creemos que es un tema muy interesante. Y no sé si el Domingo quiere comentar algo más. Nosotros, por nuestra parte, lo que deseamos desde la Concejalía de Cultura, sobre todo, bueno, pues esperamos y deseamos que les guste a todos los peregrinos, que lo disfruten de la lectura y de los maravillosos paisajes de Grado y de su concejo, que además sabemos que Domingo, en ese sentido, nos va a ayudar con esta tarea. Bueno, pues muy bien, yo por mi parte encantado de que la Biblioteca Pública y la Concejalía de Cultura tuviera este detalle con el albergue también, porque es una cosa pues muy entretenida también para los peregrinos en esas horas muertas que se echan aquí en el albergue, sobre todo en estos periodos de invierno donde están aquí mucho tiempo, digamos, y no hay mucha gente tampoco, pues es un apoyo muy bonito para la gente también. Desde aquí aceptamos propuestas, sugerencias, si la gente tiene interés por una determinada temática o materia, bueno, pues ahí estás tú para trasladarnos ahora, qué libros son los que más sentido tienen. Sí, muy bien. Aparte de eso, ahora pues voy a poner también alguna guía también que hay por ahí, que van quedando aquí, y también para que la gente pues consulte también el mismo camino y un poco de la cultura del Camino de Santiago también. Sí, yo creo. Entonces, yo creo que es una cosa estupenda. Bueno, pues ojalá sigamos colaborando activamente para dar a conocer sobre todo pues la cultura, todo lo relacionado con Grado, con Asturias, y sobre todo dar
seguir dando valor añadido al Camino de Santiago y especialmente a su paso por Granada. Muy bien, muchas gracias. A vosotros.